Estamos participando de este tercer congreso de cultura que coordinamos con el gobierno de la provincia, la Secretaría de Cultura de la Nación, el CFI, y realmente hemos obtenido logros quizá que exceden los que habíamos previsto. Digo, ¿por qué logros que exceden lo previsto? Porque se trataba de hacer una tercera reunión de cultura que siguiera a la de Mar del Plata y a la de Tucumán, donde el tema central seguía siendo el tema cultural. Pero íbamos avanzando en la sistematización del tratamiento del área de cultura en razón de darle y conformarlo con una mayor fuerza desde el punto de vista de las políticas públicas. La cultura como política pública, como responsabilidad del Estado Nacional, en vistas a que esta cultura no debía descuidar la marginación de muchos sectores a quienes se les está vedado a veces este derecho como derecho humano, que es el derecho a la cultura. En función de esto es que consideramos que el tema del federalismo constituía una de estas ideas fuerzas para tratar este derecho, que es el derecho a la cultura. El desarrollo de las mesas, de los foros, de las exposiciones que hemos escuchado en estos días, creo que han excedido lo previsto, porque además de los participantes de otras provincias, hemos tenido representantes de las naciones hermanas que están ligadas a nuestra cultura, y hemos podido advertir que este convencimiento no solamente es nuestro, sino del conjunto. Por eso es que hemos hablado de un Mercosur cultural. Considero que hasta este momento en que podemos transitar por las calles de San Juan, observando los grupos de jóvenes que han venido de otras provincias, que están participando de los espectáculos públicos, también del predio ferial, este predio donde se manifiestan todas las provincias en su conjunto, con sus artesanías, también con sus sabores, es decir, con las comidas que podemos disfrutar en el predio, con las exposiciones en general, además del que configura todas las que ha presentado el Consejo Federal de Inversiones, constituyen una muestra acabada de una labor totalmente concertada que llega a toda la población, a todos los sanjuaninos. Creo que hay un logro muy importante de los objetivos. Digamos que está relacionado con las actividades que ha cumplido hasta ahora el Consejo Federal de Cultura, que es el de concertar políticas de mediano y largo plazo referido al tema. Estas políticas han servido para pautar lo que será la futura Ley Federal de Cultura. Una serie de políticas, confirmará una serie de políticas tendientes a asegurar que la cultura como derecho humano sea la expresión genuina del pueblo argentino.